Supremo Electoral, que había subrayado, entre otras cosas, que el Tribunal Supremo Electoral habría soslayado había dejado allí dos elementos sustantivos que podrían determinar la pérdida de la personería jurídica del movimiento al socialismo en su momento. Hoy el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Oscar Hasenteufel, ha dicho que luego de diciembre, eso podría ser enero o febrero, luego de diciembre se considerarán los temas pendientes y eso podría definir si el movimiento al socialismo pierde o no su personería jurídica como partido. Pero Oscar Hasenteufel dio algunos otros elementos cuando dijo que lamentablemente las denuncias contra el partido político, las denuncias contra el MAS, habrían quedado en vilo por la ley 1315 o 1315, como usted quiera, una ley que fue promulgada por la expresidenta Jeanine Áñez. Eso hizo, dijo, de que el tema ese que había que tratar quede en vilo. Por otro lado, Hasenteufel también dijo que no admitía que la gente dude de los resultados de del proceso electoral del 2020, que fue avalado por los veedores y las diferentes representaciones diplomáticas que fueron observadores. En el ínterin se promulgó la ley 1315, por favor tomen nota, la ley 1315. La ley 1315 dispone que las causales previstas en el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas en cuanto a la pérdida de la personalidad jurídica de algunas organizaciones políticas no se pueden aplicar hasta diciembre del año 2021. A mí me sorprende que la doctora Bautista, abogada, no tenga en mente, no recuerde esa ley que es de conocimiento público, la ley 1315. En este momento no podemos pronunciarnos respecto a ninguna demanda, ni de esta organización, ni de otras, por mandato de esa ley. El resultado de las elecciones del año 2020, como ustedes saben, coincidentemente fue aceptado y validado por todas las misiones de observación electoral. Es inconcebible que haya gente que duda de la veracidad de estos informes, que ponen en duda los resultados del proceso electoral. ¿Por qué no aceptar el criterio de la OEA respecto a la elección del 2020, si hemos aceptado el criterio de la OEA respecto al proceso electoral del 2019? Bueno, pues seguimos con el Tribunal Supremo Electoral, porque el doctor Oscar Hasenteufel se refirió hoy a la ex vocal Bautista. Hasenteufel dijo que la sala plena decidió extinguir el proceso disciplinario que abrió contra la ex vocal Rosario Bautista, porque esta ya no es una funcionaria en ejercicio de ese órgano. Pero la sala plena también dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público, a la exfuncionaria, pues ella había sido sometida a un proceso disciplinario en diciembre del año pasado por supuestamente haber cometido faltas graves y muy graves previstas en la ley 018 del Tribunal Supremo Electoral. Se extingue este proceso porque lo ha resuelto así la sala plena de ese órgano, pero se remite al Ministerio Público para que ellos se ocupen de lo que fuese de ley, dijo. Por mandato del artículo 14 del reglamento disciplinario vigente en el Tribunal Supremo Electoral, se ha dispuesto la conclusión del proceso, es decir, la extinción del proceso, como manda esta norma que acabo de mencionar. La norma prevé
que si se advierte la existencia de algún indicio de responsabilidad penal, puedan enviarse los actuados ante el Ministerio Público, y eso es lo que ha decidido el Tribunal Disciplinario. Bueno, no lo tengo así en la mente, pero eso está previsto en el Código Penal. Es cuestión de hacer una revisión del Código Penal. Ahí puede haber un delito electoral o un delito estrictamente común. Hay un par de hechos, por lo menos, que la Sala Plena ha considerado importantes. El que aquella carta que envía el 5 de noviembre afectó el proceso electoral que no había concluido, dado que no se habían emitido todavía las credenciales, lo que se hizo recién el día 8 de noviembre. Y aquella afirmación de la existencia de un equipo alterno, que como todo el mundo sabe no existió nunca, resulta también una afirmación absolutamente falsa. Vamos entonces a hablar del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo. Tenemos un video del Comité Cívico por el cual hace unos minutos don Rómulo Calvo se ha pronunciado y ha dicho que solo el sistema federal puro va a terminar con el centralismo, ese centralismo absorbente, dice, ese centralismo que frena el desarrollo. Dijo también que el país no puede ir a ningún proceso electoral con el actual padrón, que está viciado, dice, corrompido. Y además, el tercer punto, dice que en los próximos días presentarán un plan para una propuesta al país para limpiar o depurar el padrón electoral. Al pueblo cruceño y boliviano, desde nuestro gobernador Diego de Mendoza, Santa Cruz tiene el federalismo como la máxima aspiración de forma de gobierno, una demanda histórica a la que nunca vamos a renunciar. En el seno del Comité Pro Santa Cruz se ha puesto en debate durante décadas la necesidad de introducir un sistema federal para Bolivia. Sistema de gobierno que al ser introducido de manera pura, es decir, sin vicios partidarios y servilismo alguno, acabaría con la injusticia y la incapacidad del centralismo que estamos viviendo desde la fundación del Estado boliviano, asimilando al federalismo como un instrumento de unidad nacional, permitiendo dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, la modernidad y la eficiencia de la administración pública nacional, departamental y municipal, que beneficiará directamente al boliviano. El gobierno central ha apretado el acelerador aprobando leyes nocivas para la vida de la democracia, pretendiendo cerrar el círculo y empernarse en el poder, para de esta manera consolidar su esquema autoritario en un sistema de gobierno netamente comunista, en donde las libertades de expresión, la vida en democracia, la propiedad privada, está prohibida, es decir, no existirá. Debemos entender que cualquiera sea el desenlace de debate del federalismo, más de una votación nacional, será necesario, y nosotros no podemos ir a ningún proceso de votación con el actual padrón y las actuales miembros del órgano electoral, existiendo tantas pruebas como denuncias como la de la ex vocal baptista, que al señor Arce Catacora y su séquito de parlamentarios serviles llegaron al poder 2020 bajo una elección de fraude. Las pruebas contundentes del fraude las dimos como Comité Pro Santa Cruz en su momento, pero lamentablemente ya estaba todo armado para someter a los bolivianos una vez más a un gobierno fraudulento. En ese contexto histórico, como Comité Pro Santa Cruz, planteamos que para entrar en cualquier proceso, consulta electoral, primeramente se deberá reponer la transparencia en el órgano electoral y en el nuevo padrón electoral vinculado al registro civil, al CEGIP y organismos internacionales. En las próximas semanas, junto a otros comités cívicos del país y sectores sociales que buscan vivir en democracia y libertad, presentaremos nuestro plan de trabajo que busca la reposición de un órgano electoral transparente y la instauración de un padrón electoral limpio. Vamos a La Paz. Y
la 2 de Margarita, La Paz. Y hablamos otra vez de federalismo, está en el tema de la agenda casi obligada. El alcalde de La Paz, Iván Arias, se sumó hoy a las opiniones respecto al tema de federalismo. Iván Arias dice que no es el momento para debatir un Estado federal en Bolivia, por lo que considera que se debe trasladar en la discusión para después que se discuta el censo 2022, que será el 16 de noviembre del próximo año. Porque ahora, dijo, por ahora, preocupa la vacunación y la reactivación económica. Está en eso. Iván Arias también rechazó la propuesta de realizar una nueva asamblea constituyente, porque a su juicio lo único que se busca con eso, dijo, es debilitar al presidente Luis Arce desde su propio partido político para acortar su mandato. Yo creo que lo que está ahora en discusión es, primero, de una vez combatir la peste, segundo, reactivar la economía, y luego ya vendremos al próximo año. Seguramente cuanto más se acerque el censo, vamos a empezar a discutir de pacto fiscal, de federalismo, pero ahorita las agendas prioritarias son salud y economía. No, señores, discúlpeme, hemos elegido un presidente para 4 o 5 años, o sea, no, asamblea constituyente, ¿para quién? Para que se beneficie, ¿quién? ¿Qué hay detrás de la propuesta? ¿Hay propuesta de realmente hacer federalismo? ¿O hay una propuesta más bien de acortar el mandato del presidente? Me parece muy mal la idea esa. No, el objetivo es debilitar al presidente. Su propio partido le está haciendo creer que están marchando a favor de él, pero el que está encabezando la marcha es el empresario Evo Morales, un empresario exportador y que recibe una dieta de 23.000 bolivianos al mes, que tiene una fortuna de más de 1.000.000 de bolivianos. Es decir, ese señor ha sido el que ha propuesto federalismo y está, sabe, apuntando a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para cortar el mandato del presidente. Yo he escuchado al presidente Evo Morales primero y con Camacho la de vicesecundario, me imagino con un espíritu más regional que siempre es Santa Cruz hablaba, ¿no? Esta mañana, en las horas pasadas, el abogado del doctor Rómulo Calvo, el doctor Martín Camacho, llegó hasta el Ministerio Público para hacer oficial una demanda en contra del ministro de Salud y de otras personas que resultaran vinculadas a una destitución de su trabajo en la caja petrolera. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, pidió hoy al Ministerio Público rechazar la denuncia del doctor Rómulo Calvo contra el ministro de Salud y otros diputados porque dijo que no tiene fundamentación legal. La demanda que él está haciendo contra el ministro de Salud, contra los parlamentarios de la bancada del Movimiento al Socialismo de Santa Cruz, va a tener que rechazar el Ministerio Público porque no tiene una fundamentación jurídica, no tiene una relación de los hechos. El señor Rómulo Calvo no tiene resolución de foro sindical. En ese sentido, el señor Rómulo Calvo, su asesores, si no tiene plata para pagar abogados o asesores, Rolando Cuellar, como vicepresidente de la brigada parlamentaria, le presto mis abogados o le pago los abogados que él ponga. Decirle que no le tenemos miedo a ningún proceso. El señor Rómulo Calvo tiene que estar en la cárcel. Este delincuente, golpista, sedicioso, vamos a agilizar todos los procesos que tiene que responder el señor Rómulo Calvo. Bueno, pues sobre este mismo tema, vamos a hacer una pausa cuando regresemos. La diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, denuncia que desde el gobierno se ha desatado una especie de cacería de brujas. Decíamos que la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar, denuncia que desde el gobierno se ha desatado una cacería de brujas, dice ella, contra Rómulo Calvo.
pero hoy es Calvo, mañana podría ser el dirigente de los gremiales y así sucesivamente con todos los que apoyaron el paro indefinido para la aprobación de la ley 1386, denuncia la diputada. El movimiento al socialismo está llevando adelante una cacería de brujas en contra de quienes piensan diferente a su partido, en contra de quienes están buscando hacer respetar los derechos legítimos ciudadanos establecidos en la Constitución Política del Estado. Hoy es Rómulo Calvo, mañana puede ser el dirigente de los gremialistas, pasado mañana puede ser el dirigente de los transportistas, y así sucesivamente van a querer ir cooptando a las distintas personas que se manifiestan en contra de las normativas autoritarias y totalitarias generadas desde el MAS. La ministra de Trabajo, Verónica Navía, dijo hoy que aclaraba que el señor Rómulo Calvo, en su calidad de dirigente de la caja petrolera, nunca solicitó a esa cartera de Estado una declaratoria en comisión. Sí, hay que recordar, dice que el año 2018, el doctor Calvo, en su calidad de dirigente, presentó una solicitud de reconocimiento de como dirigente del CIMBRA. Pero esa era una solicitud, dijo, y su mandato era por un año, y eso feneció en septiembre de ese año, dice. Entonces, el señor Calvo en este momento no goza de fuero sindical, decía la ministra de Trabajo. El señor Calvo ha fenecido en sus funciones en septiembre del año 2020. El directorio ha sido reconocido de la gestión 2018 a la gestión 2020. Sin embargo, él tiene por protección, gracias a una conquista laboral llamada fuero sindical, tiene una protección de un año posterior al cumplimiento de ese mandato, cuyo fuero se ha vencido en septiembre del 2021. En base a la documentación revisada por esta cartera de Estado, el señor Rómulo Calvo no tuvo declaratoria en comisión bajo ninguna circunstancia, ni el 2018 ni el 2020. Tuvo fuero sindical por el ejercicio de su dirigencia, cuyo derecho se ha vencido en septiembre del 2021. Pero además, la autoridad sumariante ha hecho un proceso interno en la caja petrolera precisamente por sus ausencias injustificadas y ha resuelto destituirlo. Que ahora salga en la defensa del señor Calvo a decir que porque se le está vulnerando, es una persecución política, porque se le está vulnerando su derecho, él estaba declarado en comisión, totalmente falso. Por su parte, el doctor Rómulo Calvo dijo que se trata de una persecución política, presentó una serie de documentos y denunció el acoso laboral contra la denuncia de acoso laboral contra las autoridades que lo han denunciado como diputados y viceministros, entre otros. Rómulo Calvo insiste en que no puede ser destituido porque está de vacaciones. Bueno, estoy viniendo a presentar la documentación de donde estamos denunciando el acoso laboral, estamos denunciando justamente el uso de influencia del gobierno para poder de alguna forma desvirtuar, engañar a la población y perseguir a los dirigentes, ya sean cívicos o dirigentes que están en contra de toda la atentatorio que hacen contra la población boliviana que piensa diferente. Doctor, esta
denuncia? Esta justamente es contra las autoridades que se han presentado, vulnerando mis derechos, revocando mi documentación, mi fuero sindical, revocando el reconocimiento que en su momento hizo el Ministerio del Trabajo. ¿Hay diputados, directores de cajas? Hay diputados, está hasta metido, está el viceministro, hay un tráfico de influencia increíble, tienen sometida nuestra justicia boliviana. Estoy de vacaciones en este momento, no me pueden destituir porque estoy de vacaciones. Estoy aquí, no me he ido como ellos han querido hacer ver a la población, me estoy presentando, estoy defendiendo mi fuente laboral, estoy defendiendo mis derechos constitucionales al trabajo, mis derechos constitucionales a la libertad. El abogado Martín Camacho dijo que han presentado una denuncia por los delitos de tráfico de influencia, usurpación de funciones, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y otros contra el ministro de Salud y tres diputados, el diputado Rolando Cuellar, el diputado Fernando Hinojosa y la diputada Estefanía Morales, que son los que han promovido, dice, la destitución del doctor Calvo. El abogado Martín Camacho dijo que el doctor Calvo sigue trabajando, goza de fuero sindical hasta el próximo 2 de diciembre. Ya está presentada la denuncia, bueno, vamos a esperar que transcurra el plazo de ley para la admisión de la misma. ¿Qué tiempo se podría esperar? Debería estar en las próximas 24 horas admitiéndose la denuncia. Es una denuncia bastante importante respecto a los abusos que se están cometiendo. ¿Qué delito, doctores? Se está denunciando tráfico de influencias, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, nombramientos ilegales, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Desde el ministro de Salud hasta el juez sumariante en el proceso administrativo seguido en contra de Rómulo. ¿Hay diputados también? Sí, hay tres diputados del Movimiento del Socialismo, Rolando Cuellar, Hernán Hinojosa y Estefanía Morales. Doctor, ¿ya se ha presentado la impugnación en la caja petrolera? Se presentó en horas de la mañana la impugnación. ¿El doctor sigue estando de fuero sindical? ¿Él está destituido de la caja petrolera? Él no está destituido hasta que no se ejecutoria la resolución administrativa. Estando pendiente de la impugnación, todavía no puede ejecutoriarse. ¿Qué dice el fiscal del distrito? El doctor Roger Mariaca dijo hoy que el doctor Rómulo Calvo tiene 6 denuncias. Son denuncias abiertas y una en juicio oral. Entonces serán, dijo, los fiscales que llevan cada caso los que se encarguen de citarlo y va a tener el que ir a prestar su declaración. El caso, por ejemplo, del juicio oral, dijo, es por un proceso abierto contra él cuando era funcionario edil, entendemos, cuando era concejal municipal. Con relación al señor Calvo, se tiene de que existen alrededor de 6 denuncias que se encuentran abiertas y una en la cual se encuentra en etapa de juicio ante un juzgado de sentencia, en el cual el Ministerio Público está a la espera de que se reinstale la misma para que se pueda proseguir con el juicio. Con relación a los otros procesos, están en las etapas correspondientes, llámese etapa preliminar, serán los fiscales de diferentes casos quienes citen a él a objeto de que pueda prestar su declaración informativa. Por el momento, están tomando declaración a testigos, tengo entendido, realizando diligencia y toda actuación que sirva para esclarecer el presente hecho. ¿Cuál es la investigación que está en etapa de juicio ya? Bueno, es un hecho que data de muchos años atrás, en la cual él fungía como autoridad edil, si no me equivoco. Bajo ese entendido, llámese un tema netamente que tenía que ver con la comuna municipal. Él ya se encuentra acusado, tendrá que demostrar su inocencia ante el juzgado de sentencia para que él mismo pueda considerar. Sin embargo, el Ministerio Público al momento de acusar es porque tiene todas las pruebas contundentes, no solo contra él como acusado. Vamos resumiendo entonces, el fiscal departamental Roger Mariaca ha dicho hoy que el director nacional del INRA sería citado a declarar en calidad de testigo sobre el caso de Las Londras, Santa Cruz. También el pago del bono escolar será hasta el 30 de noviembre, según lo informa el municipio.
Es un bono de 350 bolivianos que está en su última etapa. Hasta la fecha, según el municipio, 130.000 alumnos ya han cobrado este bono. Son como 50.